Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Pues bienvenidos a un video más aquí en la meseta Purépecha. Pues resulta que ya es tiempo de elotes y vine aquí con mi suegro a donde él sembró a cortar algunos para llevar aquí a la casa y hacerlos ya sea como cocidos, asados o como esquite. Pues vamos a la aventura, ¿no? Vamos a adentrarnos a este campo maravilloso donde mi suegro sembró, de hecho por allá anda. Me dijo, llévate una gorra por si sale el sol, pero parece que ya quiere llover, entonces esperemos no nos agarre la lluvia, que nos dé esa sorpresita. Lo que estoy recordando es el mismo camino que recorrió mi esposita en su video, en uno que hizo que vino a traerle de comer aquí a mi suegro. Ese día yo tenía trabajo de edición, entonces me quedé en el troje. Por ahí está su video en el canal, Estela de Hernanditos. Se pusieron a hacer ejercicio y toda la cosa. Se la pasaban muy bien. Qué bonitas flores nacen en este tiempo, les dicen San Miguel, tanto blancas como moraditas, vean nada más, qué chulas. Y ya, eso es poco, porque suele haber todavía más que esto. Bueno, parece ser que ya llegamos al lugar indicado, porque aquí ya veo a mi suegro que ya está agarrando los elotes. Aquí, ¿cómo sabe, pa? Cuando ya... Bueno, por cierto, ¿cómo está, pa? Bienvenido a este nuevo video, ¿cómo está? Sí, hijo, mire, aquí ya venimos a cortar unos elotitos. Sí. Es aquí donde mi hija una vez nos vino a traer la comida. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahorita ya, cuando ya esté muy duro el elote, ajá, es cuando ya, ya tenga granos. Por ejemplo, este está bien duro. Ajá. Y mira, lo vamos a abrir para ver. Mire. Ya tiene. Y entonces cuando está aguadito, ¿no? Cuando está aguadito es todavía no. Entonces, o sea, duro, pero sigue estando tiernito. Ya está tiernito. Es que lo duro es porque ya tiene granos. Sí. Y ahí es, así se distingue. Sí, pero y no tan duro como ya cuando ya está no, el maíz. No, ya, hijo, eso ya cuando la mazorca. Pues, sí. A completar unas docenitas para asar o para cocer o a ver qué. Veo que es un maíz diferente. Una milpa diferente, digo. Casi parece bambú. Bambú negro.
Mira, es aquí en esta parte donde habíamos comido en ese día. Comimos bien a gusto. Sí, ¿verdad? Sí, aquí. Ese día ya vi el video, estuvo muy padre. Todo divirtiéndose, aparte de trabajar. Ey, y aquí esta parte, pues. Ese se ve muy grande, este. Ese se ve muy grande, hijo, pero tal vez la mazorca o el elote. Trae el no este. Así está de grande también, como este, mira. Este ya está, mira. Ah, ese ya está. Oh, sí, hijo. Y la vamos a cortar porque lo venimos a cortar para disfrutarlo, porque este es por un rato nada más. En unos 15 días o en unas 2 semanas, ajá, esto ya se hace duro y ya no. Ya para cocer ya no. Ya para cocer ya no. Oh, ya. Este es para ahorita, pues. ¿Ese ya se abrió? Ya, es que vinieron a cortar, hijo. ¿Ah, sí? Cortaron y yo creo que había sido una persona que, pues así nada más se metió a cortar. Lo que es común es de que hay personas que no son las dueñas de aquí y vienen a cortar, a robarse pues el elote y a veces nomás dejan ahí el desorden. Cuando vienen a cortar así, ajá, y ven que todavía no tiene y ya lo cortan, ah, y ven que no tiene y mira. Y lo avientan así y así lo tiran y ahí está eso. Entonces, por eso estaba ahí ese. Ese estaba ahí. O sea, todavía no se ha desarrollado bien los granos. Sí, los granos todavía no. Y por eso lo dejan, lo tiran. Ese es. Lo malo pues que no se lo llevan, sino que lo tiran. Sí, ya. Es merma ni para un lado ni para otro. Para ellos sí, hijo, ni para uno pues ya. Estas milpas yo pienso que son como de hasta de 2 metros y medio. ¿Sí ven la estatura? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. De allá tú no ves nada, nomás ves que la milpa se movía, pero no sabes si es el aire o es alguien. Bueno, ese costal, ahí a la mitad yo creo que ya está bien, para que no sea tan pesado, y son los que necesitamos, entonces vamos a llenar el otro costal a medias. Sí. Pues. A medias también. A medias igual. Ya está. Me dijeron, este está bueno. Tiene un gusanito, ¿sí vieron? Ajá, sí. ¿Eh? Un gusanito. Pero así sale, ni esto no, no eres bienvenido. Hazte para allá, hazte para allá. No se quiere salir el gusano. Sí, salir ahí para nada. Bueno, a lo mejor ahorita lo van a pisar. Y es lo que se comió el gusanito. Ah, ya iba recio. Iba recio. Sí. Es que mi suegro tiene que tentarlo, porque si yo agarro uno y que no es. Pues. Que me diga mi suegro. Este ya está. Ya. La técnica es para abajo. Sí, así está. Y ahora, como la milpa ya no va a dar. Ese ya queda para rastro. Ah, para rastro. Para rastro, ya para los caballitos. Oh, este merengue. Vamos a ver si este no tiene gusanitos. Ah, sí. Bien. Eso pues no pasa nada. Pero, híjole, ya se me antojaron. Este todavía se ve más bonito y más tiernito. ¡Oh, qué padre! ¿Sí se ve? Sí. Vale. Y así vamos a seguir un buen rato. Vamos a ocultar esto para ayudarle un poquito más. Más recio. Y ahorita volvemos a grabar. ¿Sale? Vale. Y vean lo que encontramos. Un huitlacoche. De todo lo que estamos buscando, ahorita salió esto. ¿Quién ha probado esto en quesadillas? ¡Órale! Es cuando... Es como un hongo que le entra al elote y se deforma de tal manera que los granos crecen, pero bastante. Pero es muy apreciado en la comida mexicana. Ahí están. ¿Sí? Sí. Oigan, se está escuchando un chiflido. Nos quisieron asustar, hijo. Pero no pudieron. Pero a mí no me asustan. A ver, ¿alguien quiso asustarnos? ¡Ah! Yo dije, ¿qué pajarito está chiflando? Yo nada más. Estábamos en plena grabación y se escuchó un chiflidillo. ¿Qué dijeron? ¿Qué eran los? ¿Cómo se llaman los que roban? Pichipitis. ¿Pichipitis? Ajá. Ahí vienen los pichipitis. Los pichipitis, sí. Mira, vean, ahorita vamos a poner, ponte a un lado de la milpa. No, mejor que se ponga Morgan. Pero en serio que hasta 3 metros, ¿eh? Como 3 metros tiene la milpa y ve nada más. Híjole. Están muy altas. No se alcanza a ver nada de allá. No.
A menos que un día mandemos el dron a cazar pichipitis. Ándale. Yo vine a hacer una transmisión aquí con los buscando pichipitis. Sí. No encontré nada. No. Van a contarlos así de volada porque por ahí encargaron unas 3 docenas y vamos a ver cuántos llevamos. Y él comió una cañita que supuestamente es de la misma milpa. ¿Y cómo sabe dulce? ¿Sí? Órale. Aquí el Morgan haciendo acto de presencia. Fue el de la idea para asustarlos. Ah, sí, el de la idea. Yo no. Y nunca llenan el costal, me imagino, porque se pone pesado, ¿no? No. ¿O si lo llenan? Bueno, a veces yo pienso que sí, porque unas 6 pueden llegar como este aquí. Pero como se pone pesado, igual en el hombro. Lo dividimos en 2 costales. Esos son los llenan los pichipitis. O traen caballo para llevarlo. No, pero los pichipitis sí lo llenan. Eso sí. A eso sí se llevan todo. No, pues aprovechan. Son los que no cosechan y los. Son los que nunca siembran. Los primeros en cosechar y los últimos también. Desde los elotes hasta el maíz. Así que no anden pichipitis. El chiquito blog ya está listo para el pichipiti. Mi suegro se fue por allá y chiquito se fue por acá. ¿A quién sigo? Pues creo que pues vamos a seguir con el que vinimos, porque a lo mejor él va para otro lado, el chiquito. Bueno, qué bonitas experiencias aquí en el campo. Ya nos vamos. Y ahorita nos vemos en la casa para disfrutar de estos elotitos. Ya saben, aquí por su canal Hernanditos. Que no digan que no carguen. Estudié para Santa Claus. Iba a ser una sentadilla, pero no. Sí, está pesado, ¿eh? Justo a tiempo que empezó a llover. Gracias a Dios por dejarnos cortar estos ricos elotes. No, no era un doble, si era yo. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la casa. Y vamos llegando ahora sí a la casa de mis suegros. Y vean lo que encontramos. Un desfile de rebozos, porque aquí están trabajando. Porque tienen que entregar rebozos, los pedidos y todo eso. Pero vean qué bonito. Y qué bonito también por acá. Apenas está haciendo, es lo que llevan, vean. Eso tejido y todavía faltan más barbas. Y también aquí el negro. Está muy bonito. Por acá vamos a ver la mamá e hija y nieta por ahí escondida. La pancita. ¡Órale! Ya nada más. Entonces, ya veo que es multiusos la cocina. ¡Qué bonito! Ya ha llegado el momento en que se va a deshojar el elote. Para prepararlo y ahí es donde se van a cocer, ¿no? Allá. ¿Pero no se cocen con todo y hoja? Sí, es que ya sacamos una parte, ¿eh? Y ya se deja un poquito para que es como se proteja y ahí lo cocemos. Ah, no, o sea, no lo dejan tan encuerado, pues. No, tan encuerado no. Si ven, nada más dejan la capa más delgada del elote. Vamos, crema. Sí, mayonesa y cremita, ¿verdad? O sea, bien rico el elote. Sí. Esa es que los están poniendo le ponen bonito. Muchas cositas. Sí, ¿verdad? Y muchas cositas. Como chile, limón, sal. Sí, todo eso. Y ya poco a poco se va a llenar. Oye, pero ahí no, el agua se va a derramar, ¿no? No se llena. Ese va a llegar a cierto límite nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a calentar los de arriba? Los vapor, lo que le van a poner. Ah, el vapor.
Y después de que ya terminaron de poner todos los elotes aquí en la tina, se puso un poquito más de media tina de agua y nada más se envuelve con esta bolsa para que el vapor no se salga. Y vamos a ver cuánto tiempo más o menos estarán los elotitos. Y después de una hora de cocimiento de estos elotitos, ya están más que listos. Vamos a ver si todavía tiene la velocidad Estelita de antes. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Ay, amor, qué bonita. Lo bien aprendido no se olvida. Híjole, ve nada más. Ahí va, porque yo me acuerdo que todavía es más rápido. No, sí, pues es que ya 16 años sin hacer nada de esto. Nomás que era la número uno en hacer en la punta, muy bonito. ¿Ah, sí? Me buscaban mucho para hacerlo. Sí, sí. ¿Sí? Yo ya, con su cremita, su chiquito. Este por eso no le quitamos, mira hijo, porque este le da sabor más a esto. Ah, ¿sí? Sí, este le da, está más dulce los elotitos cuando uno no le quita este. ¿A poco sí? Sí. Que están más dulce cuando no le quitan esto. Sí, cuando no le quitamos esto. Oh. Por eso lo dejamos así ya. Huele bien. Bonito. Sí, huele bien bonito. Hasta se me antoja el agua así de puro elote. Y dice también que pues ese es medicina, la ¿sí? ¿Para qué dice? Para los riñones. ¿El jugo de este? Sí. ¿Así calientito o ya frío? No, así pues ya enfriaría tantito. Pues a mí me toca uno de estos. A ver, ¿cuál será? Este, gordito. El más gordito, está bien. ¿Lo vas a preparar como aquí lo preparan? Sí. Cuando es temporada, que es ahorita. Ahorita. De elotito. Oh, mi suegra aquí está rallando el queso. ¿Es seco, apanelado? ¿Cómo le dicen aquí? Este, sí, hijo. ¿Seco? Seco. Ni tan seco, un poquito seco. Semiseco. Semiseco. ¿Cómo, hija? Pero es como el apanelado, aunque yo con sí, sí, sí. Cremita. También voy a llevar mayonesa. Pero... también mayonesa, por si quieren, o de las dos. Ya es el gusto de quien se lo prepare. Me manché. Sabrosísimo, tiernito. Recién cortadito. ¿Qué más puedes pedir, eh? Está fabuloso. Y a mí se me antojó un esquite. Qué rico va a salir, eh. Y su cremita. Su mayonesa. ¿Quieres mayonesa también? Y si te echan esa mayonesa, por favor. Ah, miren, a mí no me tocó de eso. Le tocó a la chacachaca, qué chido, ¿eh? Provecho. El hay que echarle mayonesa, quesito. Sí, muy rico. Un poquito de chile. Sí, gracias. Sí, salió padre. Ahí está, ya nada más falta el chilito, la salsita. Y listo. Y vean, hasta salió una trompa de elefante, muévelo. Pero más bailar. Y después de disfrutar estos ricos elotitos calientitos, este esquite y todos en familia aquí convivir, pues ahora sí nos despedimos una vez más. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Ya saben, suscríbete, dale like, compártelo. Nos vemos hasta el próximo video. Directamente desde la meseta Purépecha, en tu canal, Hernanditos.